CINDE es un centro de investigación y desarrollo que se creó con el propósito de generar conocimiento riguroso, contextuado, pertinente, relevante, para poder aportar a procesos de desarrollo en términos de enriquecer proyectos concretos, programas que se trabajan en términos de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, sus familias, los agentes relacionales. Y de manera que impacte la educación y el desarrollo humano de nuestros países. Eso lo complementa con actividades dedicadas a formación de talento humano. Por eso, sin ser universidad, tenemos en convenio con universidades nacionales y de la región programas de posgrado que forman investigadores, formadores, diseñadores de política, etcétera, para estos temas, y con un trabajo importante en poner en circulación el conocimiento para uso de los gobiernos a distinto nivel, para uso de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia misma, de las organizaciones de base comunitaria y promoviendo mucho que se recupere la voz de los niños, de los jóvenes, de sus familias en un diálogo con el conocimiento científico para promover el desarrollo humano, las condiciones de una vida digna en nuestros países. En este momento para América Latina y el Caribe creo que tenemos dos desafíos grandes. Uno es que hemos logrado un entendimiento de que el futuro de nuestros países incluye el que nosotros tengamos adecuadas posibilidades, garantías, oportunidades para el presente y el futuro de los niños, las niñas y los jóvenes que encuentren una alternativa para poder ir construyendo una trayectoria vital que les permita su realización como sujetos individuales al tiempo que la construcción de sus entornos familiares, profesionales y el aporte a la sociedad en su conjunto. Eso no se puede hacer con proyectos puntuales, con programas fracturados, sino que requiere de políticas públicas de parte del Estado que articulen las responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles, la participación de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones e instituciones, empresas basadas en el mercado, como las organizaciones basadas en el trabajo voluntario, sin ánimo de lucro para promover procesos de desarrollo, en la construcción de una opinión pública que reconozca, valore, promueva la vivencia de los derechos y unas responsabilidades en términos de lo que debe hacer la academia, los centros de investigación, los generadores de información, así como la cooperación internacional. Entonces, digamos, este es un desafío, el de construir esas políticas, pero no en términos de tener documentos, de tener leyes formuladas, etcétera, cosas que son muy importantes y necesarias para poder avanzar en nuestros países, pero que lo que realmente se requiere es que lleguen a la práctica de los entornos comunitarios, de los territorios donde transcurre la vida real de los niños, de los jóvenes y de sus familias, en procesos de construcción de capacidades locales, subnacionales, nacionales, etcétera. Ese es uno de los grandes desafíos. El otro desafío es que hay muchos factores que amenazan la posibilidad de hacer eso. Nuestra región está entrando en un momento de muchas restricciones de orden económico, de orden político, de orden social, de orden cultural y de orden ambiental. La conjugación de los efectos negativos de la crisis global que se inició en el 2008 en las economías más ricas del mundo por efecto de la crisis del sistema inmobiliario y el sistema financiero de los Estados Unidos se están trasladando, como ha ocurrido en otras crisis, por las estructuras del mercado internacional, por las relaciones políticas, hacia nuestros países, combinándose con errores de política que hemos cometido y entonces estamos atravesando situaciones muy complejas desde el punto de vista de la disminución del ritmo de crecimiento de las economías, incluso algunas economías están es decreciendo y todo esto genera temas delicados de empleo, de carencia de capacidades de consumo, etcétera. Y a su vez, con otras circunstancias económicas,
Esto impacta la capacidad del Estado para atender las necesidades porque tiene que ajustar sus finanzas ante la reducción de los ingresos. Entonces, es un momento complejo porque los impactos negativos de la crisis hacen que se necesite más capacidad del Estado para atender las necesidades de la población que ya eran insuficientes, y lo que se está es multiplicando esas necesidades en un momento en el cual se carece de suficientes recursos y del diseño de políticas adecuadas para enfrentar esa situación. Entonces, uno de los factores claves para poder abordar esa situación es que permitamos que la voz de los niños, las niñas, los jóvenes mismos y sus familias y quienes interactúan con ellos lleguen a contribuir con el conocimiento científico, con la experiencia de los responsables de las políticas y de los programas en los estados para en ese diálogo creativo poder diseñar políticas más pertinentes, más relevantes, más contextuadas con programas que tengan impactos reales. Ese es uno de los desafíos. Otro de los desafíos es cómo nosotros podemos clarificar los diferentes roles que le corresponden al Estado, a la sociedad civil, dentro del Estado, cómo encontramos formas distintas tanto de planear como de funcionar el Estado, como de hacer los presupuestos. Los temas de niñez y juventud le han planteado, al asumirse como asuntos de política pública, muy interesantes desafíos a los estados, porque uno no puede garantizar la atención integral de los niños y las niñas o de los jóvenes cuando la planificación y la acción del Estado es absolutamente sectorial o por instituciones, sino que está presentando la necesidad de que haya una articulación entre los sectores del Estado, entre las instituciones del Estado. Eso a su vez presenta un desafío, es que el conocimiento especial, super especializado de las disciplinas no es suficiente para alimentar esos procesos de construcción, de operación y evaluación de políticas, sino que necesita recuperar el diálogo entre las disciplinas que permita tener una aproximación real a la complejidad del contexto de las situaciones que viven las poblaciones y no la fractura en aspectos muy puntuales, cada vez más particulares, que no permiten dar soluciones de fondo a asuntos complejos. Igualmente, requiere que se reconozca que siendo el Estado el garante principal de los estados, es fundamental la participación de la sociedad civil, de las familias, en la garantía de derechos de las niñas y los niños. Entonces, y no solamente en el carácter de veedores o en el carácter de operadores de la política del Estado, sino de co-constructores que puedan ayudar a construir proyectos de país, concertaciones sociales que vayan más allá de los tiempos particulares y limitados de lo que son las dinámicas políticas de administraciones específicas. Entonces, son desafíos que ante los cuales los jóvenes están creando muchas alternativas. Cuando uno recorre la región América Latina y el Caribe, encontramos experiencias valiosísimas en los más diversos aspectos de la vida social que están siendo generadas por niños, niñas y por jóvenes. Estoy hablando de temas de protección del ambiente, estoy hablando de propuestas de construcción de paz, de estímulo de la convivencia, propuestas de recuperación cultural, de enriquecimiento cultural de muy distinto tipo, de apertura de otras formas de la acción política, de las relaciones políticas y actividades económicas muy innovadoras. Los jóvenes se están moviendo, los adolescentes están abiertos a muy distintas posibilidades y son nativos de este nuevo cambio tecnológico que está viviendo la humanidad, están preparados para todo esto. Y dentro de ello, por eso hay una gran movilidad y una gran disposición de los jóvenes para movilizarse. Esto ha hecho que esta novena escuela de posgrados y esta sesión 19 del curso de investigación postdoctoral en ciencias sociales, niñez y juventud, lo habíamos centrado en el tema de movilidad, mirando temas como el desplazamiento, como la migración, como los refugiados, porque hay situaciones en las cuales la movilidad que tienen los jóvenes expresa esa nueva realidad de una sociedad
que ya no está limitada por fronteras, por la carencia de información, etcétera, sino que está muy integrada en estos procesos de globalización, de desarrollo de nuevas tecnologías que ofrecen nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, y donde se hace cada vez más real esa afirmación de que somos simultáneamente ciudadanos localizados y ciudadanos globales. Y por eso se habla más de localización que solo de globalización. Esa realidad la están viviendo, pero al mismo tiempo hay otras formas de movilidad en términos de desplazamiento forzado, de refugiados por falta de oportunidades, etcétera, que muestran que el modelo imperante, tanto para los países ricos como para los países de ingreso medio y bajo, está generando unas dificultades absolutamente incompatibles con el nivel de riqueza que ha generado la sociedad y con las expectativas que se tendrían de una calidad de vida digna para las poblaciones. Y entonces abren posibilidades distintas de encontrar oportunidades, como es la migración, esta movilidad. Es una relación que cada vez es más estrecha. La iniciamos en el marco de esta red INJU y en un evento que también se organiza desde la red INJU, que son las Bienales Latinoamericanas y Caribeñas de Infancias y Juventudes, donde ha estado participando también el Colegio de la Frontera Norte. Y entonces en este proceso nos hemos ido conociendo y valorando lo que cada uno puede aportar. En este momento, por ejemplo, pensando en Colombia, para nosotros como un centro de investigación y desarrollo basado en Colombia, el conocimiento y la experiencia que tiene el Colegio de la Frontera en los temas de movilidad, migración, etcétera, es sumamente importante porque Colombia, que había sido un país que más bien había sido expulsor de origen de migrantes, se convirtió en un año en uno de los países que tiene una mayor masa de inmigrantes. Nosotros teníamos registrado en julio del 2018 aproximadamente 160 mil venezolanos, con una migración importante que había habido en los últimos 2 o 3 años, en los 2 o 3 años previos. Para este año tenemos más o menos 1.600.000 registrados. Y se señala que las personas que no están registradas constituyen un número importante. Entonces, estamos llegando a 2 millones y la situación parece que no va a disminuirse en el corto plazo, incluso puede intensificarse. Entonces, para nosotros, el aprendizaje de experiencias y conocimientos como los que tiene el Colegio de la Frontera es muy importante y hay otros trabajos en los cuales está habiendo un intercambio muy significativo, además de la labor del licenciado Hernández como presidente del colegio, por ejemplo, con José Manuel Valenzuela, los trabajos sobre juvenicidios, sobre la situación particular de los jóvenes han sido muy enriquecedores. Entonces, digamos, entre nuestros investigadores cada vez hay un diálogo más cercano, un esfuerzo por construir proyectos de investigación, pero también por encontrar estrategias que permitan tener un impacto que beneficie al conjunto de la sociedad. Y es el carácter, por ejemplo, que le ha dado el colegio a este encuentro que estamos viviendo, donde la forma en que el COLEF ha organizado la agenda, el tipo de ponentes que ha invitado, todo lo que se está haciendo, pues hace que este sea un evento que, como dijo uno de los ponentes, no se quede en una caja de cristal, sino que sea una cosa que irrigue distintos actores sociales. Entonces, estamos muy esperanzados al tiempo que muy agradecidos con esta relación con el Colegio de la Frontera.